En Somos Región podríamos dedicarle todo un año solamente a capítulos sobre nuestros artesanos. Y seguramente ni así se nos agotarían todas las historias que hay por contar detrás de estos hombres y mujeres que muchas veces de manera silenciosa e invisible hacen un trabajo invaluable. En este capítulo queremos rendirle homenaje a algunos de ellos. El primero es don Augusto Ramírez, un enamorado de la madera y de la música tradicional que vive en Granada, en el Meta. Y un día unió sus dos pasiones y hoy es el luthier más famoso de este municipio. Soy Augusto Hernán Rodríguez López, soy nativo del municipio de Medina, Cundinamarca, resido en el municipio de Granada Meta, soy constructor de instrumentos o luthier. Yo inicié siendo músico desde temprana edad, mi hobby ha sido el folclore llanero y llegué siendo músico acá a la edad de 18 años y luego empecé el trabajo en la construcción de instrumentos o lutería. Y en la elaboración de arpas, cuatros, maracas, bandolas, guitarras, tiples, ukeleles, guitarrones y bandolinas. Mi padre era carpintero neto criollo de trabajo artesanal rústico, pero de ahí yo tenía contacto con la madera, yo sentía la necesidad y como el sabor, el gusto, como la cultura de hacia la madera. Mi padre hacía tabules, hacía mesas, lo que fuera en carpintería. Y yo le dije a mi papá que yo quería intentar hacer un arpa y un cuatro. Dijo, mijo, haga lo que usted quiera, que para eso está la madera. Y yo decidí que esta era mi fortaleza porque la gente fue mirando mi trabajo y me fueron dando como ese apoyo. Lo que hacía lo vendía y el gusto por el instrumento era una gran cosa. Y llevo 25 años especializándome en el oficio, pero generalmente llevo 38 años en el trabajo de instrumentos. Yo veo en mis sueños o en mis ratos de descanso, pienso en el producto que voy a hacer, la innovación que le pienso hacer, cómo sería ya terminado. Esa es como la etapa, la fase inicial del proceso. Nosotros trabajamos con madera de cedro amargo, teca, en las maderas nativas y el marfil, que también son maderas nativas. Y cuando nos piden un instrumento de alta gama, nos dirigimos a otro mercado de mayor calidad, maderas importadas como de Alemania, como de Canadá, como de Francia, de Estados Unidos. Y empezamos la transformación de la madera de acuerdo a la necesidad del instrumento y para quien sea el instrumento. La herramienta básica es la sierra, la lijadora, la ruteadora, la sinfín, el torno, los calibradores, el pie de rey, la tabla de reparto y las prensas. Yo lo fabrico, lo lijo, los pinto, le doy el acabado, les reencuerdo, le pongo las clavijas, hago todo el proceso. Yo soy el fabricante, el constructor, el lijador, el pintador y el vendedor. Yo he vendido muchos instrumentos sin conocer las personas, simplemente me contactan por Facebook o por WhatsApp o me hacen una llamada y me consignan el dinero y yo, ellos sin conocerme ni yo a ellos, ellos me envían el dinero y yo les envío el producto. Acá casi todos los músicos tradicionales colombianos, como mínimo todos han tocado los instrumentos míos. Y quienes más dan fe de mi trabajo es como el maestro Carlos Rojas del grupo Cimarrón, el maestro Darío Roballo, ellos tienen dos arpas de las que yo le he vendido, Hildo Aguirre, que son músicos de escuelas de buena formación, y el maestro Daniel Rojas, que es uno de los embajadores de mis instrumentos, que él viaja por el mundo con las arpas que yo he fabricado. La mayor satisfacción como todo constructor de cualquier oficio que sea es poderlo ver, en el caso mío,
en los estudios de grabación o en un escenario haciendo folclore con mis instrumentos. Sueño no con llevarme este conocimiento a la tumba, sino transcribirlo a unas nuevas generaciones, y pienso crear un proyecto a través del Ministerio o el Instituto de Cultura o a una ONG que me permitan formar nuevas generaciones. Y si es posible ahora con el programa del posconflicto, quiero entrar en ese programa para transcribir mi información a los que quieran aprender a hacer instrumentos. Nací para esto y yo creo que empezar otro oficio sería empezar de cero y no, sería devolverme al pasado. Hace unos días les compartimos a través de nuestras redes sociales la historia de un grupo musical que existe en el municipio de Orocué, esto es en Casanare, en donde se mantiene vivo un legado musical, el instrumento del furruco. Si ustedes no saben de qué les hablo, vayan por favor a nuestras cuentas en Instagram y en Facebook, donde nos encuentran como @canal13co, para que vean esta buena historia que hizo nuestro corresponsal en el departamento, nuestro compañero Erlinson Pores. Vayan, naveguen, disfruten, porque así como esta, hay muchas historietas animadas en donde a partir de fotografías y en la combinación con algunos efectos, si se le quiere decir, les contamos una muy buena historia a ustedes. Así que vayan, recuerden, @canal13co en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, dejen sus comentarios utilizando el numeral Somos Región. Elvira Álvarez tiene 78 años de edad, los ha dedicado todos a la fabricación de artesanías, pero también le ha dado la vuelta al mundo para aprender cuáles son esas nuevas técnicas y la mejor manera de hacer que su trabajo sea cada vez más profesional. Se ha convertido en una magnífica instructora y por eso hoy le está dejando todo su conocimiento a las nuevas generaciones. Quiero que conozcamos esa historia y sigamos hablando de este país en el que en cada rincón encontramos un artesano. La artesanía es el ADN del sitio donde nacen las artesanías. O sea, llevan la parte cultural, porque la gente que viaja no va a comprar productos chinos, sino va a comprar productos del sitio donde va. Estudié en un colegio y que nos llevaban en Bogotá a las exposiciones de pintura, nos llevaban a los conciertos. Pero desde ahí me empezó a gustar muchísimo la pintura. En el colegio nos fomentaban todo lo que fuera arte. Cuando regresé del colegio, entré a la universidad acá, a Bellas Artes. Tuve la oportunidad en el SENA, cuando se creó el Centro Nacional de Artesanía en Popayán. Mario Echeverri era el gerente y yo le dije, yo quiero irme a hacer el curso de instructor de artesanía, porque yo ya he hecho Bellas Artes, y me dijo, claro, y fui. Fue un curso maravilloso de 2 años. Llegamos a ser profesoras aquí del SENA, pero como de otros países solicitaban al SENA, que el SENA tuvo o tenía tanta fama en todas las cosas de enseñanza, pidieron como candidata para República Dominicana y yo me fui a República Dominicana y allá trabajé 2 años y medio en el centro de rehabilitación de inválidos en los talleres de artesanía. Regresé a Colombia, luego Costa Rica, y luego que me casé con Manuel de Montalvo, que era diseñador, regresamos a Centroamérica y estuvimos en Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y España.
Arte Yaré ha tenido muchos pasos. Primero, siempre fabricando cosas, creando cosas, nos iba muy bien. Ahora estoy más dedicada parte a fabricación y mucho a comercialización. La artesanía es todo lo que se hace con productos naturales, con arte y con creatividad. Y dicen que todo lo que se hace con las manos, pero en este momento está permitido que tengamos también alguna maquinaria como colaboración, no solamente todo con las manos. Lo que prima es la creatividad, el diseño, el amor al producto que se está haciendo. Esta gallina en papel maché, entonces se puede decir que nació este año, porque la persona sabía hacer la técnica, pero recibió la sugerencia y está trabajando muy bien en el papel maché, no solo en gallinas, sino en diferentes aves. Este plato está inspirado en la piel de la rana, ¿ya? Entonces los dibujos y los colores y todo son los que tiene la rana. Entonces la gente piensa, ¿es un dibujo moderno? Sí, es un dibujo moderno, pero inspirado en un animal que tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? El problema aquí en el Tolima es la falta de recursos. Realmente hay gente que hace cosas maravillosas, pero sin base económica es muy difícil, muy difícil. Hacen cositas, pero no pueden hacer en cantidad que digamos vamos a mandar a todos los países, vamos. Los sueños ya son muy cortos, pero de todas maneras siempre son grandes, de que todos los artesanos progresen y de que entidades como ustedes que están colaborando para la promoción de la artesanía les ayude para que otras personas puedan solicitar, dar de regalo, hacer muchas cosas con los artesanos del Tolima para poder llevar el nombre del Tolima adelante. En Somos Región nos gusta mantener el contacto con todos y cada uno de ustedes. Lo hemos hecho creando varios medios o canales de comunicación. El primero, el correo electrónico. Escríbanos a somosregion@canal13.com.co o a través de las redes sociales. Primero búsquennos como @canal13co y luego utilicen el numeral Somos Región. ¿Para qué? Háganos sus comentarios, déjennos sus opiniones o propóngannos temas o personajes que les gustaría que nosotros conociéramos. Ya saben, a través del correo electrónico o de las redes sociales. Y así, entre ustedes y nosotros, construimos una mejor región. Mi nombre es Gladys Castro. Estamos en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Yo soy una tejedora de toda la vida. Aprendí a tejer a los 5 años, al lado de mi madre, mirándola. Me gusta mucho mi trabajo. Siempre me ha gustado el ganchillo, ¿sí? Porque se elaboran desde un botón hasta la prenda más grande. Y me encanta mi tejido. Héctor López Garzón, yo nací en Bogotá hace 62 años. Eso se llama comercio de cargo de lomo de bestia, de animal. A mí me gusta el trabajo de sembrar agricultura. Con la mula cargar un limoncito, cargar un palito de leña, lo que se hacía necesario para el beneficio de uno mismo. Mi nombre es Sonia Rojas, me dedico a fabricar bizcochos de achira y a deleitar el paladar de los tolimenses. Me gusta porque soy feliz y me siento orgullosa como embajadora y representante de la gastronomía tolimense. Y te garantizo que si pruebas mi bizcocho de achira, seguro repites porque es delicioso.
Cuando hacemos este tipo de programas que se convierten en pequeños homenajes hacia nuestros artesanos, siempre los exaltamos y hablamos sobre la labor y el papel tan importante que juegan. Pero a veces no valoramos de pronto lo que de verdad ellos hacen. Y cuando me refiero a esto no significa que no les demos el lugar que se merecen, sino que a veces, cuando conseguimos, por ejemplo, una artesanía que no les compramos directamente a ellos, sino utilizamos para eso un intermediario, una gran galería o un espacio en donde se reúnen las artesanías de muchos de estos artistas de nuestro país, pues la verdad, le estamos dando todo el valor agregado, háblese a veces en términos de dinero, a ese intermediario. El artesano lo hemos encontrado muchas veces en no las mejores condiciones, y es simplemente porque el mercado los ha obligado y la necesidad a vender sus productos al mejor postor, y este a su vez lo entrega a los mercados que sí valoran realmente lo que cuestan. Por eso creo que el llamado hoy debe ser ese, y es que cuando busquemos una artesanía hagamos todo lo posible para ir directamente a la fuente, a esa persona que la hace, que le pone corazón, que le pone sus manos y que asimismo debe y necesita ganarse ese dinero que tanto ha trabajado. Doña Rosalía Triana ha dedicado 50 de sus 68 años de edad a la elaboración de artesanías con mimbre. Es ya un emblema, una institución en lo que tiene que ver con este tema en el departamento del Tolima. ¿Cómo ve ella el cambio que han tenido no solamente las generaciones, sino la artesanía como tal? Pues conozcamos su historia y sigamos hablando de eso que nos hace a nosotros tan únicos, y es el manejo de los elementos propios a partir de los cuales elaboramos cientos o miles de artesanías. Rosalía Triana, viuda de Leguízamo. Yo nací aquí en Ibagué, pero mi papá ni mi mamá no sabían nadie de la artesanía. Yo aprendí en una fábrica acá en Ibagué, cuando hubo necesidad, porque ellos estaban mal de plata. Entonces a mí me tocó, yo le dije a mi mamá, pues, hablen con el señor, y yo entro a trabajar. Yo tenía 13 años cuando entré a trabajar a esa fábrica. Aprendí lo más básico, que era tejer unas petacas para la ropa. Yo entré y yo vi el material, ¿no? Y vi el material y lo que me estaban enseñando, lo aprendí muy fácil. Entonces dije, pues, esto es lo mío, voy a seguir acá. Y duré 5 años trabajando. En esos 5 años, pues, conocí al papá de mis hijos, mi esposo. Viendo la necesidad de plata, yo le dije, ¿por qué no hacemos algo? Pongamos una empresa los dos, figure una empresa en ese tiempo. Y empezamos. Él al principio dijo, no, pero qué pena, el señor de pronto dice algo, don Alfonso. Dijo, no, a mí me da pena con él de abandonarlo. Le dije yo, pero ¿por qué? Él puede conseguir un empleado igual. Nosotros tenemos la necesidad y vamos a trabajar. Y yo hacía mis labores y mi rato que me quedaba, yo trabajaba. Hacía mis canastos, mis cosas, dándole ideas. La tapa, luego acá, esto es, digamos que una bisagra, pero hecha con material, hecha con chipal. Y ya, ahí sí ya quedó lista. Estas son fibras en chipal. Primero hay que coger el chipal, humedecerlo. En un recipiente se echa la fibra a mojar. Luego se abre, es manual, esto se abre. Se le deja solamente la parte
la parte donde va el brillo. Y con el brillo es que uno va a tejer. Estos que van así paraditos, esto es puro chipalo. Esta va completamente en chipalo, con la estructura metálica por dentro. Y el mimbre, sí, el mimbre es la estructura y el mimbre. Uno tiene que dedicarse a hacer las cosas bien hechas. Tuvo un tiempo en que estuvo bueno porque se vendía mucho para Bogotá, de pronto para la costa también se vendía mucha canasta, pero hubo un tiempo en que quedó estancado. Yo siento mucho orgullo. A mí me han dicho, ¿esto es colombiano? ¿Estos artículos son colombianos? Sí, claro, son de Ibagué, del Tolima. Por historia, por tradición o incluso por necesidad, diariamente cientos de colombianos se convierten en artesanos. Pero son pocos los que tienen la dignidad de llevar con orgullo este nombre, el que les hace demostrar que gracias a sus manos podemos poner en una pieza lo que significa nuestra creatividad. Es por mantener un legado y por lo que hacen a través del arte que gracias a las artesanías somos región. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.